Noche de entrenamiento, entrenador de Tigres, universitario, está el sapo Ricardo Sagués, está Arturo Mimesi, entrenador de universitario, y también Les Casbord, un visitante de honor hoy para el entrenamiento en conjunto de estos dos clubes. ¿Cómo estás, Les? Cansado. Fiesco para... No, muy bien, de nivel muy bien. Felicitaciones para los dos clubes. De nivel impresionante de chicos. Excelente. Una linda noche. ¿Qué hicieron? ¿Qué viste hoy en el entrenamiento? ¿Qué fue lo que pudiste compartir con estos dos clubes? Para mí, muy impresionante de destrezas, de comunicación. Muy combinado de equipos. Combinado Tigre, combinado Universitario. Los chicos se adaptan muy bien. Y una hora y media, impresionante. ¿Te hicieron doler mucho la cabeza? ¿Fue un entrenamiento distendido? Velocidad, rapidísimo, comunicación, forwards y backs, pilares, número 10, aperturas, todo mezcla, todo bien, de nivel impresionante. No es la primera vez que estás en Salta, ¿no? La verdad, ya has estado varias ocasiones, has pasado también ya por nuestro programa. ¿Qué significa volver y volver a compartir esta experiencia que tenés vos, toda la sabiduría del rugby? Es un proceso. 15 años antes, Hindu Club en Buenos Aires, flojo. Ahora, lo mejor. ¿Qué necesita? Entrenamiento, un proceso. Mira de actitud de chicos, impresionante. ¿Cuál es el mayor defecto que tiene el jugador salteño que pudiste ver en este breve entrenamiento que tuviste hoy? Pasión, de comunicación, humildad. Para mí dos clubes, Tigre, conozco Tigre muy bien, un club excelente en igual universitario. Clubes en Salta, mucha pasión, mucho sacrificio para chicos, mira de chicos, impresionante. Habló bien, ¿no? Le había preguntado por las falencias y los defectos. Hoy vos hiciste hincapié que se cayeron muy pocas pelotas. Sí, estamos impresionados con el sapo, hacíamos totalmente eso. No. Desde el primer minuto del entrenamiento, los chicos concentrados, una experiencia creo que de las primeras que se hacen en Salta, entrenar dos clubes juntos. Yo lo venía hablando con algunos entrenadores de otros equipos también, de gimnasia, jockey. No solamente es juntarnos a jugar, sino estaría bueno juntar los clubes a entrenar, hacer entrenamientos de alta intensidad, con mucho contenido técnico y compartir un poco lo que hace uno y el otro y que enriquece a los dos. La verdad que muy contento con el sapo, sorprendido de la actitud de los jugadores. Él todo el tiempo me resaltaba eso, que veía que estaban todos concentrados y tenía mucho nivel el entrenamiento. Sapo, de todo un lujo, ¿no? Se han dado hoy de tener a alguien de tanto reconocimiento, ¿no? Yo ya no quiero que se vaya, porque cuando se vaya vamos a empezar a hacer no-con como siempre. No, realmente lo que ha dicho Arturo es lo que estábamos conversando y estamos muy contentos. Realmente ha sido muy buen entrenamiento. A mí realmente me llenó los ojos verlo cómo entrenaban, cómo corrían. No se quejó nadie, no habló nadie, no se cayeron pelota, no había que explicar de nuevo los ejercicios. Realmente como entrenador me deja muy contento y muy tranquilo del trabajo que se hizo y del trabajo que hay que seguir haciendo. Te vas contento, vas a volver, te deben un par de zapatillas, ¿no? La cancha te trató mal. No usaron mis zapatillas para 2 años, todo seco, todo rompió, pero ya está, disfruta rugby, disfruta de experiencia, esa de vida, rugby es increíble, es un deporte único, para mí, el mejor deporte en el mundo, para mí. El sacrificio para el rugby en Argentina es increíble.